¡Mira quién llegó! Yanet Arceo. Y la mujer actual. ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanet Arceo y la mujer actual! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanet Arceo y la mujer actual! ¡Es la revista familiar de la radio y la televisión! ¡No te lo pierdas, te digo! ¿Cómo están, amigas, amigos? Soy Yanet Arceo, efectivamente, y esto es La Mujer Actual. Les tengo un programa excelente. Vamos a tocar muchos temas interesantes, habrá música. Quiero nada más decirles que el programa de hoy arranca con el talento de un hombre joven, muy brillante, que desde muy chavito ya es una enorme promesa, es una realidad. Resulta que lo encuentro, es su padrino, es nada menos que Pepillo Origel. Tiene 12 años de carrera profesional, sus discos son un éxito, es más, ya grabó con la Tesorito. Y ese tema viene incluido en este su nuevo disco, Me Gusta. A ustedes les va a encantar. Hay una canción, un cover que acaba de grabar, que se llama Yo te pido amor. Y quiero presentarles aquí en el programa que va a abrir y va a cerrar, nada menos que Santiago Garza, el Pegaso de Plata. Aquí está con ustedes, aplauso para él. Sentía muerto en vida al llegar a ti, tan perdido como el barco sin timón, del trabajo acaso esclavo del reloj, sin apenas tiempo ni para el amor, un relámpago. Apago en la oscuridad, amor, latigazo de electricidad, amor, terremoto sacudiéndome, la noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, yo te pido amor. Necesito sentir vibrar mi cuerpo. Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer. Haz que hierva la sangre por mis venas. Corazón, corazón, yo te pido amor. Llévame a las estrellas. Llévame. Te esperaba como nieve al sol de abril. Esperaba que vinieras hoy. Amor, un relámpago en la oscuridad. Amor, latigazo de electricidad. Amor, terremoto sacudiéndome. La noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, yo te pido amor. Necesito sentir vibrar mi cuerpo. Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer. Haz que hierva la sangre por mis venas. Corazón, corazón, yo te pido amor. Necesito sentir vibrar mi cuerpo. Corazón.
corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer. Necesito tenerte para mí. ¡Eso es todo! ¡Santiago Garza! ¡Mi Pegaso de Plata! ¡Bienvenido a casa! Gracias. Por favor, ven, vamos a sentarnos para platicar un poco. Estás muy guapo, como siempre. Me gusta, me encanta. Ya sé que tus fans vinieron hasta alcanzarte aquí a la estación para abrazarte, para traerte algo de lo mucho que hacen. Te trajeron, pero yo vi cuando te entregaron la camiseta y un botón. La verdad es que ha sido mucho trabajo. Este diciembre cumplí 12 años de trayectoria. Mucha gente no me conoce, pero llevo 12 años de trayectoria. Y bueno, la presidenta del Club de Fans del Distrito Federal me trajo la playera con la que están uniformando y un pin. Me encanta. De Santiago Garza, que obviamente aquí a Janet Arceo le vamos a regalar su camiseta, ¿verdad? Porque soy parte de ese equipo de fans. Claro, por supuesto, porque aparte traes en el coche el disco. Claro. El más reciente, está buenísimo, todo el disco de principio a fin. Y qué bueno que incluiste la canción que grabaste con la Tesorito. Obviamente, no podía faltar en este disco. Oye, ese tema va mucho con la mujer actual. ¿Cómo dice la letra? Mira, es una cumbia pícara. Entonces, muy pícara. Es un matrimonio, ella me está reclamando y me dice, o me cumples o te vas, en esta casa se come a tal hora, se cena a tal hora. Y decidimos hacer, Laura y yo, un tema pícaro. Ahí está. Esta es composición de Gustavo Cuauhtémoc y de Ángela Dávalos. Ángela Dávalos viene de una familia de músicos. Sí. Gustavo Cuauhtémoc le compone también a grandes grupos como a Rake. Sí. Y él es quien con ella escribe en este tema. El video se hizo a cargo de Rubén Romano en Rubik Music. Y bueno, pues cantamos ahí la Tesorito y yo. ¡Te ves guapísimo! Fíjate que ese día, les voy a confesar algo, amanecí con una infección en el ojo izquierdo. Entonces, antes de ir al llamado, tuve que ir al hospital porque traía una alergia. No era una infección, era una alergia. Soy alérgico al polen. Entonces, me mandaron unas flores que tenían muchísimo polen. Las puse en mi casa y amanecí con los ojos hinchados. Pues te ves guapísimo y la Tesorito encantadora como siempre. Y el tema está sensacional. El disco ya está girando por toda la República Mexicana. El disco suena hasta en Alaska. El tema de O me cumples o te vas se escucha en Madrid, se escucha en Canadá, se escucha en Colombia, se escucha en Argentina. Mucha gente me sigue agregando al Facebook por este tema. La verdad es que fue... Este tema me catapultó de nuevo, me regresó otra vez al medio artístico, porque de mi segundo sencillo a este, de mi segundo disco a este sencillo, sí, de O me cumples o te vas, hubo un descanso. Tuve ahí un manager que pues... Bueno, no pasó nada, no pasó pero nada. Ahora sí, retomas la carrera y con mucha fuerza. A mí todo el disco me parece muy bueno, dímelo, perdóname. Que por este sencillo me conoce Fabián Farhat, que es ganador del Grammy. Ok. Él trabajó con Horóscopos de Durango y ganó el Grammy Latino y escribió Él no es mejor que yo, que es el título del disco. Cántamela, actualmente. Cántamela, por favor. Dice, Él no es mejor que yo, nunca sentirás lo mismo haciendo el amor. Las noches que pasaste de fuego y de pasión, mentira que con él me olvidarás, mujer. Me gusta. Y bueno, hay de todo. Lo más sabroso del disco es que vas de una emoción a otra. Bueno, y no vas a cantar otra completita antes de irnos al corte, claro, comercial. Sí, y tú vas a cerrar el programa el día de hoy. Por supuesto. ¿Por qué no les cantamos el sencillo? Eso es lo que Él no es mejor que yo. Venga ahí. Corre música. El amor más puro
condiciones. Qué pena que tú estés intentando cambiarme por él. Seguro con el tiempo llegarás a ver que no es tan bueno y sé que soy mejor que él. Él no es mejor que yo. Nunca sentirás lo mismo haciendo el amor. Noches que pasaste de fuego y de pasión. Mentira que con él me olvidarás, lo sé. Él no es mejor que yo. Lo prometimos desde el principio con Santiago Garza, el pedazo de plata. ¿Qué vas a cantar? Así es, voy a cantar Simplemente Te Quiero. Me encanta, yo a ti también, y yo me también. Encanta que hayas venido. Gracias. ¿De quién es esa canción? Es de Armando Gómez, ganador del Grammy Gringo. Ahí sencillamente. ¿Cómo te siguen en Twitter y en Facebook? En Twitter es @SantiagoGarza y en Facebook es Facebook.com/SantiagoGarzaOficial. Qué guapo está, ¿verdad? Bueno, vámonos con él cantando. Esto está movido. Báilele, báilele. Venga, gracias. Vamos. Yo te quiero con todo el corazón y no existe ninguna explicación. Yo te quiero, simplemente te quiero. Yo te quiero hasta perder el control. Yo te quiero hasta morirme, mi amor. Yo te quiero, simplemente te quiero. Te quiero así y porque sí, amor igual jamás sentí. Yo te quiero, mi amor, con locura y pasión, con vida, cuerpo y alma, con todo el corazón. Yo te quiero, simplemente te quiero. Y si volviera a nacer, te volvería a querer más que hoy y que ayer, más que siempre y después. Yo te quiero, simplemente te quiero, simplemente te quiero. Te quiero así y porque sí, amor igual jamás sentí. Yo te quiero, mi amor, con locura y pasión, con vida, cuerpo y alma, con todo el corazón. Yo te quiero, simplemente te quiero. Y si volviera a nacer, te volvería a querer más que hoy y que ayer, más que siempre y después. Yo te quiero, simplemente te quiero. Simplemente te quiero.